para los dacamentados que ahora están en riesgo. Y también está el proyecto SB-491 del senador Bradford, que impondría más castigos para quien discrimine y viole el acta de vivienda y empleo. Justo este conjunto de leyes es un verdadero manifiesto a la nación a través de lo que se está declarando abiertamente dentro de las fronteras de este estado. Los agentes de Trump que traigan aviesos fines de deportar residentes y por lo tanto causar zozobra a las familias y un daño a la economía de sus comunidades, esos agentes no serán persona bienvenida, son persona non grata. Para dar su total apoyo a estas propuestas y debatir a los opositores, ayer descendieron sobre esta capital cientos de activistas que anduvieron por los pasillos del Capitolio, visitaron las oficinas de sus legisladores y se manifestaron públicamente frente al Capitolio y se hicieron presentes para celebrar cuando el líder del Senado, Kevin de León, anunció la buena nueva de la victoria de la SB 54, la ley santuario. Vamos a escuchar algo de ese sonido. Entre los que movilizaron a sus bases estuvieron los jornaleros organizados, estuvo el sindicato SEIU, la ACLU, la Unión de Libertades Civiles, también por ahí estuvo PICO, también la Organización de Comunidades de Fe. Mientras, y por su parte, el Caucus Congresional Hispano en Washington, por medio de su presidenta, la congresista Michelle Lujan, hizo un llamado en Cajun. Carta abierta a 16 gobernadores instándoles a que den a los inmigrantes herramientas, o sea, tipo de información, guías y otros recursos, para que se defiendan de los ataques que en esta temporada reciben de la administración federal. Así que el Caucus, los congresistas hispanos, entran a la carga tratando igualmente de ser de catalizar, de ser un tipo de galvanización de acción a nivel estatal, tomando en cuenta que en Washington se vive un ambiente de puertas cerradas, de candados. Muy bien, en este ambiente de juicio política, de intensa actividad legislativa y de presión ciudadana sobre el territorio estatal, es que la próxima semana arrancará justo desde Sacramento, la ciudad capital, una caravana que bajo el lema de caravana contra el miedo transitará por todo el estado. Cruzará por Arizona, cruzará por Nuevo México, llegará a Texas y después de 2.000 millas arribará a la ciudad de Houston. Repito, en el ánimo de combatir el miedo o combatir más bien el terror que se enseñorea estos días sobre comunidades enteras en el país. Hablaremos con protagonistas de esta gran caravana transcontinental y para eso tenemos la presencia de Ted Lewis, quien es derecho humanista con largos años de trabajo en México. Él es director de Derechos Humanos para la Organización Ciudadana Global Exchange en San Francisco y un coorganizador de la Caravana contra el Miedo. Ted, bienvenido. Muchas gracias, Samuel. Gracias por tu presencia. Y tendremos la presencia también de Alejandra Valles, quien es secretaria tesorera de SEIU, United Service Workers West. Ella es directora ejecutiva de SEIU West desde Los Ángeles. Se me avisa que en estos momentos no tenemos su presencia, la tendremos, espero yo, minutos después. Pues bien, amigos, sin más, Ted, si no me equivoco, si mal no recuerdo, la caravana tiene como punto de arranque Sacramento, justamente con el fin de mostrar su apoyo a las acciones que están tomando los líderes legislativos con el fin de defender los derechos humanos de sus residentes que están más en peligro, que son los inmigrantes. Háblanos de lo que se planea para el arranque en Sacramento. Sí, estamos en el arranque en Sacramento desde el día 10. Y ahí va a haber una concentración, camiones locales van a llegar a dar un empuje desde California para esta caravana contra el miedo. La idea de empezar en Sacramento es exactamente seguir los pasos que los legisladores
el 12 Fresno Bakersfield, 13 Bakersfield San Bernardino Riverside, 14 Condado de Orange, y 15 Los Ángeles, y el mismo Pascua, abril 16. 16 de abril estaremos en la frontera celebrando Pascuas en la frontera con México, frente a en Friendship Park, al lado del Océano Pacífico. De ahí, Samuel, cruzamos, como tú mencionaste, hasta llegar a Arizona, donde pues el Estado no está dando la bienvenida al migrante, al contrario, está tratando de identificar y cooperar con las autoridades nacionales para deportar el mayor número posible. Y eso es ahí donde pues la caravana toma una cara de resistencia, una resistencia que está realmente ya cocinado en muchos de esos lugares. Vamos a estar animando la gente que están viviendo en esos distritos fronterizos con México. Es interesante ver que en la franja fronteriza de Estados Unidos, la gran mayoría de los representantes están opuestos a la política de la administración Trump. Entienden bien lo que está pasando entre los punteros más importantes de la ciudad migrante, están Raúl Grijalva, que su distrito congresional es representante, su distrito representa casi 700 kilómetros de la frontera entre Estados Unidos y México, y es un defensor fiel del migrante. También en Texas vamos a visitar el distrito de Beto O'Rourke, que es otro representante seriamente opuesto, que acaba de anunciar que él lanza para ser senador en Texas. Ahora es representante y se lanza ahora para senador. Entonces vamos en ese clima de mucha resistencia, y finalmente el mensaje de la caravana es: todos tenemos que resistir. El 1 de mayo hay que participar en la huelga nacional, de alguna forma sea, no ir a trabajar o manifestarse. Va a haber todo el mes de abril oportunidades para resistir la locura de la administración Trump. Caravana se anuncia, Ted, como caravana contra el miedo. ¿Cuál miedo? ¿De quién? ¿Y por qué? El miedo viene de toda la política migratoria y las amenazas de la administración Trump. Cosas que hemos visto en sus declaraciones de los intentos de quitar a gente de 7 países musulmanes. Lo hemos visto en muchas declaraciones, y la gente francamente tiene miedo. De nuestros aliados en la caravana van a llegar desde México, pues un grupo nutrido de ciudadanos mexicanos. Ellos están conscientes que pues la papeles y mi visa está en orden. Ahora ellos están con la conciencia de que tal vez pueden viajar simplemente en los Estados Unidos, tal vez no. Así estamos enfrentando el miedo y diciendo: aquí estamos, no nos vamos, y vamos a resistir esta administración hasta ganar, hasta acabar con esta locura en Washington. ¿Quiénes convocan a la caravana? Pues hay un nutrido grupo el SAI, es un grupo del sindicato United Service Workers West, que es una parte muy importante de la caravana. El National Day Laborers Organizing Network, el NELON, también es un aliado muy importante desde el lado
esta semana en línea abierta tendremos una serie de programas justo con este tema, con este problema en mente, en estado de miedo, en estado de terror en el que se hayan sumidas muchas comunidades. Y la conversación que quisiéramos establecer con los oyentes es cómo combatir el miedo. Sobre esto seguiremos comentando. Micro de oyentes, vamos a pausa, seguiremos con más en medio minuto. Las llamadas a la línea 911 en comunidades inmigrantes. Cada día más bajan más esas llamadas de emergencia. Se nos reporta también que hay menos utilización de servicios médicos públicos a los que tienen derecho muchas familias. Hay un preocupante bajón. El otro día, radioyentes nuestros que llamaron desde el Valle de Salinas nos reportaron que en los campos de brócoli y otros campos se trabaja a media máquina. No a todo lo que pueden dar porque hay menos trabajadores, y hay menos trabajadores porque de repente oyen de redadas y tienen miedo de no regresar a casa con sus hijos. Una radio oyente también nos llamó desde Santa Rosa para reportar que hoy se mira menos gente caminando en la zona comercial latina de la ciudad, menos peatones. ¿Tienes tú ejemplos o reportes de este tipo, de las consecuencias que está causando ese miedo a la captura, o yo diría ese terror más bien? Ted Lewis, ilústranos, danos una idea, ¿qué reportes has recibido tú de ese estado de terror en el que se encuentran algunas comunidades? Bueno, los tiempos que tú pusiste son muy preocupantes, y hemos escuchado reportes similares. No conozco grandes estudios, pero que la gente no está utilizando servicios, que hay mucho miedo para mandar niños a la escuela. Muchos padres están llenando documentos para la eventualidad de la separación de sus hijos. Muchas cosas de eso están, no se están filtrando. Y el miedo es en serio y es una amenaza a la salud y la seguridad pública. Por estas razones, si uno no puede llamar a la policía por miedo del mismo policía, bueno, eso no es funcional para la sociedad, para nadie, migrante o no migrante. Sabemos, por ejemplo, que se han cancelado actividades completas, una en California, que no voy a dar su ubicación, una zona agrícola, pero sus organizadores nos confiaron que se cancelaba porque la gente tenía miedo de salir a celebrar. Y el otro, como ejemplo, es el Festival del 5 de Mayo en Filadelfia. Sus organizadores dicen que abundan en la comunidad temores de que agentes de migración les caigan y causen terror. Durante el festival se canceló. Imagínate todo el impacto económico, social, cultural que esto está.
también hay haitianos y muchos más que están detenidos ahí en Richmond. Entonces, por eso estamos enfocando en eso y también en el uso de medios electrónicos para identificar y localizar y detener gente, la gente de Silicon Valley. De los allegados de Trump con Rusia y con la pues presunta mano sucia en este rejuego electoral. Coméntanos sobre los planes en la escala en el Valle que incluye las ciudades de Fresno y Bakersfield. Mira, estamos especialmente en esas comunidades dando mucha información básica, que conozcan sus derechos. Sabemos que más que de 99 a cada 100 personas que son detenidas en su sitio de trabajo o en sus casas enredadas, 99 de las cada 100 que eso pasa, a que son deportadas es porque firmaron algo antes de
donde vamos a estar participando en las mega marchas que vamos a tener el 1 de mayo aquí en Los Ángeles, en el downtown. Así que estamos llamando, tenemos póster. Si usted tiene un negocio, tiene una panadería, tiene una tienda donde vende mayoreo o aquí en Los Ángeles, está en Pittsburgh, o tiene un restaurante, estamos pidiendo que baje una de las páginas que tenemos ahí en Caravan, ahí en Pittsburgh.org, póngalo en la ventana de su negocio, digan que apoyando a la comunidad inmigrante van a cerrar su negocio el 1 de mayo. Así que vamos a estar manejando aquí en Los Ángeles, pero también una parte de la caravana se va a ir hacia Sacramento. Para estar aquí nos va a dar la bienvenida el campeón, el senador y también el presidente Pro Tem de la Asamblea del Senado, disculpa, Ángeles de León, con otros asambleístas que van a estar bajando con nosotros este día para estar con nosotros en la caravana y cerrar la caravana este día, el 1 de mayo, en Sacramento y en Los Ángeles. Ted Lewis, ¿alguna otra cosa que gustaras agregar a este llamado, Ted Lewis? Solo que esperamos ver su audiencia en las calles con nosotros mientras pasamos por todos esos lugares en los próximos 3 semanas. Ya escuchó nuestra amable radio audiencia. Aquí está una oportunidad efectivamente de hacer de oír su voz, de hacer ver su presencia, de hacer ver su acción ciudadana, de conectarse efectivamente, de hacer el granito. Atención por el profundo simbolismo histórico y moral que tiene, es la voz de alguien que dice que vivió una época parecida a la que se está viviendo ahora. Resulta que la semana pasada
sí nos defendemos, Mr. Joe. No lo olvide. Don Bernard Marx, sobreviviente de Auschwitz, sobreviviente de Dachau, los campos de concentración nazis, al sheriff de Sacramento y al personero de ICE. Así que aquí se les apareció la voz de la conciencia del mundo, ¿no? La voz de la historia, hablando en primera persona y diciendo: he vivido tiempos como el que en estos momentos está viviendo, en persona de un sobreviviente del Holocausto. Oiga usted. Pues ahora sí, amigos sobrevivientes, ya tenemos la presencia de nuestra amiga Rosalba Piña. Rosalba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, saludos a todos desde Chicago. Saludos, Samuel. Igualmente, saludos para ti, Rosalba. Hoy, antes de entrar en nuestra plática, ¿alguna reacción? Me parece que has de haber escuchado parte de las palabras pronunciadas por don Bernard Marx, un sobreviviente del Holocausto, dirigiendo así, poniendo en vergüenza al sheriff de Sacramento, quien... ha colaborado con las autoridades federales y también al representante de ICE. ¿Un comentario? ¿Una reacción? Claro, tenemos que tener presente, Samuel, que no podemos permitir que la historia se repita y que cuando se dan hechos que son crueles en contra de algún sector de la población, en contra de algún grupo de la humanidad, tenemos la de resistir y no aceptar y no tolerar eso, porque a veces con nuestro silencio, con no hacer nada, estamos aceptando que se sigan haciendo estas atrocidades en contra de ciertas comunidades, ¿verdad? Creo que quizá comparar lo que está pasando aquí en Estados Unidos con Alemania durante la Segunda Guerra Mundial quizás sea una comparación que no tiene lugar, porque cuando uno ve los videos de esos momentos en la historia, momentos negros, ¿verdad? Fue algo terrible, pero eso comenzó de algo que muchos pensaron que no iba a llegar, ¿verdad? Entonces ahora estamos viviendo momentos crueles en Estados Unidos, ¿verdad? Y si nosotros dejamos que eso siga, solo el universo sabrá hasta dónde puede llegar todo esto. Tenemos que tener cuidado. No podemos permitir que se haga crueldad en contra de otras personas. Tenemos que defender a los que no se pueden defender, porque si nosotros permitimos que eso suceda, somos igual de cómplices que la administración si actúa de esa manera cruel en contra de los inmigrantes. Bueno, lo primero que hay que hacer para cambiar estos tiempos, para cambiar las cosas, es seguramente vencer el miedo, y de eso comenzamos hablando en este programa, acerca del miedo, del terror que... permea muchas comunidades. Sé, por ejemplo, de festivales o grandes eventos comunitarios de Rosalba que pues han sido tradición en algunas comunidades y que han tenido que cancelarse este año solamente por el clima de terror que se ha creado entre los concurrentes, entre la clientela, entre los paseantes con esta presidencia y con sus escuadrones de deportación. Se han tenido que cancelar. Ahí está, óyeme, el festival del 5 de mayo en Filadelfia cancelado, un festival al que cada año concurren miles y miles y miles de gentes, cancelado por obra de el miedo. Así que lo primero que hay que hacer es tratar de vencer ese miedo, y la seguramente pues una forma de vencerlo es a través de la conciencia de sus derechos y la conciencia de cómo defenderse, Rosalba, y en eso pues tú tienes mucho que comentar. Dice que uno está respaldado, que uno está respaldado por la ley, que uno está respaldado por la comunidad, que uno no está solo. Eso es lo más importante. Bueno, estaba viendo un reporte de un ciudadano que anda demandando a ICE porque lo detuvieron. Y básicamente ahora él está demandando porque violaron su derecho de él como un ciudadano, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasaría si, verdad, que, o sea, a lo que voy es, si las personas, todas las personas, ciudadanas, no ciudadanas, residentes legales, no residentes legales, si todas las personas dijeran, ¿saben qué? Yo no voy a permitir que me estén rogando, yo soy ciudadana, pero si ella me comienza
pero esos casos no son la mayoría. La mayoría son casos donde no hay historial, ¿verdad? Entonces ahí es donde cuando una población decide tomar una postura, ¿verdad? En la unión está la fuerza. Así es. Y que vean que quizás no es razonable lo que se intenta hacer. Así es, así que de esa forma no se permitiría pasar la acción ilícita muchas veces, ¿no? De agentes, ¿no? A través de la construcción de un muro de ciudadanos dignos que decidan alzar su voz y pues hacer valer sus derechos. ¿Qué pasaría si simplemente cada uno de los residentes decide hacer valer su derecho? Háblanos de esos derechos, Rosalba, ¿cuáles son los derechos más básicos, más fundamentales que debemos tener en mente a la hora de cualquier contacto con cualquier agente? Pues el más fundamental es saber que uno tiene el derecho a guardar el silencio y decírselo al oficial que está haciendo contacto con uno. Una simple frase como sé que tengo el derecho a quedarme callado y deseo ejercer ese derecho es clave. Nunca va a haber mejor abogado en ningún caso que uno mismo. En serio, porque cuando se lo está viendo uno en una situación así apretada, ¿verdad? Es el conocimiento de uno y la habilidad de uno de salir de esa situación que va a hacer que se pueda superar ese momento quizás de una manera en donde no haya mucho daño, ¿verdad? Entonces es importante, lo primero que tenemos que reconocer es que todos tenemos, no importa nuestro estatus migratorio, bajo la Constitución tenemos el derecho a guardar el silencio. Queremos ejercer ese derecho, lo podemos hacer y se lo podemos indicar a cualquier oficial que nos interrogue. A nuestra audiencia para que, si gustan ustedes hacer uso de la palabra, en los breves minutos que nos restan de esta hora, pueden llamar al 800-345-4632, 434-3132. Esta es nuestra tribuna libre. Rosalba Piña nos acompañará por los próximos minutos. Pausa y regresamos. En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LIN, o envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org. Para despejar, aclarar sus dudas, si usted tiene dudas sobre sus trámites o sobre los temas que estamos abordando en la jornada del día, puede llamarnos al 1-800-345-4632, estamos cuando nosotros se los concedemos. Nos has comentado anteriormente, Rosalba, de cómo pues, el mejor antídoto en contra del miedo, en contra del terror, en contra del pánico, pues es el conocimiento, el saber sus derechos. Me agrada.
día y luego me llevaron de un juez en San Diego y me deportaron. Pero pues a los 12 días yo me volví a meter y aquí estoy desde entonces. Mi pregunta es, yo no he sacado licencia porque hablé con un abogado que me mandaron pedir mis huellas, o sea, investigaron pues, y me dijeron que no podía sacar la licencia porque al poner mis huellas ahí me podían detener. Mi pregunta para la abogada es, en caso que me detenga inmigración, yo tengo 22 años, pago mis impuestos, tengo mi propiedad, trabajando por 22 años, nunca le hago mal a nadie, tengo mi familia aquí todo, pero en caso que de repente me pare policía o inmigración, como yo tengo, a mí me deportan muy bien, claro, pues puedo quedarme callado también, tengo derecho a un abogado, puede pelear. Claro, usted se puede quedar callado, aunque eventualmente la inmigración va a dar información por medio de sus huellas. Entonces, esto de quedarse callado es para todo mundo, aunque sepan que tienen historial adverso, aún así creo que lo correcto en el dado el momento es que se ejerza su derecho de guardar el silencio, ¿verdad?, hasta que ya pueda tener algún tipo de apoyo. Ahora, en algunos casos ya hay una deportación, ya hay una resolución, probablemente inmigración haga cumplir con esa deportación, con esa revisión de una manera correcta, y ya no se le daría la oportunidad de defenderse. Anteriormente, bajo la administración de Obama, uno como abogado decía, bueno, ellos también pueden ejercer discreción favorable y de vuelta mandarse con un juez de inmigración. Me atrevo a decir que hoy en día, con Sessions y con esta administración Trump, la discreción favorable ha quedado encerrada en el baúl de los recuerdos, porque claramente estamos viendo los abogados que ya no están ejerciendo cuando se tiene que hacer discreción favorable, que tienen como que tienen ahora sí que un día de ya no acceder logre llamar a abogado, a su abogado. ¿Cuál sería el tercer paso? Bueno, la cosa es de que si te dan una llamada, la llamada no debes de usarla tratando de contactar a un abogado. Lo más recomendable es que esa llamada, porque tienes una llamada quizá, es hacerla a alguien que sabes que va a estar ahí siempre, tu cónyuge, tu padre, tu hermano, tu amigo del alma, la persona que tú sabes que siempre va a estar ahí atento al teléfono. Esa llamada que te den debe de ser a esa persona, porque esa persona va a tener acceso ilimitado al teléfono para buscar ayuda. En vez de tratar de contactar a un abogado que quizás no pueda ayudarle en este momento, etcétera, siempre lo más seguro es tener un plan en donde si algo pasa, llamar a esa persona segura que está centrada, para que esa persona busque quien pueda ayudar a la persona. Esa persona que está puede detenida, entonces claro, dedicarse a activar el proceso de ayuda legal, ¿no? Así que debe ser parte del plan A. El plan A es conseguirse una persona de confianza o determinar, sí, designar una persona de confianza a fin de darle los detalles de su paradero, ¿no? Y por lo tanto, de la acción a seguir, que sería la defensa legal, sin duda, ¿no? Muy bien, ya escuchó Andrés, gracias por la llamada. Roberto nos llama desde Fresno, California. Roberto, buenas tardes. Muchísimas gracias por el espacio que tienen para la ciudadanía. Yo pienso que este es un programa muy importante. Yo más que nada, mi comentario es un reclamo hacia nosotros mismos. Hablamos tanto de la era tecnológica y en el cual nos debemos de unir como hermanos, unir en una sola nación, que todos los que estamos aquí, sean ricos, pobres, sean extranjeros, todos somos estadounidenses, americanos tal vez ya no somos, porque somos del continente americano, pero lo más importante es que trabajemos juntos, estadounidenses, para mejorar el día, de la tristeza, en las noticias no salgamos de lo mismo de inmigración. Es triste ver madres, niños, el cual no tuvo.
por medio del proceso de naturalización es de $725. Entonces, dices que se puede pedir la exención del pago, la exención del pago, quizás tendría que demostrar carencia económica o... Yo no sé, que se están recibiendo beneficios y quizás se están recibiendo ciertos beneficios. ¿Qué tal el examen de ciudadanía? Ya tienen más de 50 años de edad y más de 20 años con la residencia, o más de 55 años de edad. Del examen completo. Bueno, eso hay que averiguarlo un poco más. Entonces, Rosalba Piña, gracias por tu presencia, como siempre. Estés bien, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, nos despedimos. A nombre de todo el equipo de trabajo, Sam Rosco, les desea que siga pasando un feliz día. Hasta la próxima. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio de Internet. El director técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones...